Sin el pueblo, nunca tiene futuro a la Atiende Asturias, atiende. Hola, soy Henry Belgroso, pequeña estrella de internet, según dijo Manfredo Álvarez. Esto y es lo mejor que hay en el mundo. Asturias, qué guapa y es. Decía uno: No, Asturias solamente ye eh, les FABES y la SIDRA. No, listo. En Asturias hay más que FABES y SIDRA. Hay más cosas, hombre. Muchas más cosas. Que esto, esto, Asturias, quien te vio y quien te ve. Ahora, todo el mundo dice que, que Asturias, que tal, porque. Pero si yo lo mejor que hay, aquí hay de todo. Asturias... Va a hacer publicidad de Asturias, valga la redundancia, fuera de España, porque en YouTube, ahí estamos, en YouTube, para que todo el mundo sepa lo que ya Asturias. Y aquí, Tele Asturias, valga la redundancia otra vez, no cobra para hacer publicidad de Asturias, que el gobierno del de Principado, oh, eso no lo toques, el gobierno del Principado es oye, para callar la boca. Porque vamos a ver, anden tirándose los trastos unos a otros. Si, hay que ser, si somos asturianos todos, tenemos que mirar por Asturias y dejamos de pijaes. Ahora quitáis, les pagos extraordinarios a esta gente. ¿Pero cuándo se vio eso? Ah, vosotros no. Vosotros, mira, yo solamente tengo una cosa en la vida. Asturiano, del Sporting, izquierda unida. Que no he cambiado de chaqueta, ¿para qué? Si son todos iguales. Ah, Vamos a ver, hubo también que si yo quería también estar en unas asambleas de Izquierda Unida. ¡No puedes ir! ¿Pero por qué? Ah, porque si no, si hables. No, no, no. Yo quiero ir también a asambleas de Izquierda Unida. Jamás. Esa chavala que tuvo toda la vida ahí, Noemí, que es una fenómena. Entra otro, no sé qué. ¿Pero el de qué? Lo, lo que más me presenta de todo. Llega el Principado, UPD, yo lo amo, mi madre, yo lo amo. Todos están cortejándolo. Además, es un chaval que ya abogado tiene asesores. También valía yo. Claro, a mí ponemos asesores para todo y yo lo amo ahí. No, 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 hay que tener una carreruca, algo para estar de concejal. O tal. Cualquier pelamango, de concejal hoy día. No, 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 eso no puede ser. Tenemos mucha suerte que la gente está apaciguada y no quiere jaleos, pasando necesidades. Oiga, un poquitín cada uno para que esa gente cobre la paga extraordinaria. Que también trabajen, por favor. Los policías también, los policías locales que estamos en contra, están también trabajando. Que hay malos, claro que hay malos en todos los lados. En todos los lados hay gente buena y mala. Claro, estos chavales municipales siempre tienen culpa de todo. Están trabajando los proves, hombre. Y también sin paga extraordinaria. Otra cosa, ¿eh? Yo ya lo dije en Gijón muchas veces. Andar por la, por la acera en bicicleta no está bien. Un día va a haber un disgusto que ya lo subo y a ver qué pasa. Oye, hay que, hay que promocionar la bici. ¿Pero qué bici? ¿Se si es quedan que anden cuatro ahora, en viernes anden cuatro. Y luego encima, andan haciendo el tonto, el tonto y todos tienen culpa, un poquito de culpa los coches y ellos también, que no anden por donde tienen que andar. Ay, por favor, hombre. Y luego, seguridad, bueno, en Asturias no hay mucha queja, pero oye que antes andaban por la calle los municipales, para, oye, para controlar un poco. Luego la gente en la basura, la gente en la basura que va y buscando y chatarra y revolviéndolo todo. Y luego somos mal curiosos. Las calles. Coño, están, tenemos que mirar por ahí. ¡Oye, para eso están los barranqueros ¡No! Los barranqueros están también para otras cosas más, jolín. Seamos. Yo pensé que cuando fuera mayor, esto sería una balsada de aceite, toda la gente edu, educada. Si ya no respete. Esto hice mucha risa, por Dios. ¿eh? Los maestros de escuela, peguenlos encima. <laughs> esto tiene mucho. Los municipales no pueden no pintar pueden, porque si peguen a uno. Pero xa que es falta un pouco tralla, un pouco de traguina fai falta, eh? No Empecemos xa, eh? Porque vamos, aquí todo o mundo é libertad. No, esto é es dedocracia. Hai libertad para que la hai. Aquí, aquí robas, robes tú unha gallina e vas preso do tres años. E aquí roben millones e nadie pasa nada. No, 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 usted tiene que devolverles les perres. Sino que te la casa, o que sea. Hai que devolver el dinero, hacienda. Hacienda somos todos, no, somos los de siempre, los probes. De ahí sale todo, de los probes sale todo. Pacienda, pa para esto. Coño, es que gastasteis más de lo que... No, 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 para, 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 para. Hubo gente que trabajaba en los dos y compraron un pisín Y el del banco calentando en la cabeza. No, me compré también un coche bueno y tal. Ay, trabajando los dos, y ahora qué? Se jodió todo. Y he echéis la culpa a los que a los de siempre. Es que gastaron mucho. ¿Qué van a gastar mucho? Listo, es que estos son los listos. Oye, ah, otra cosa. Voy a mandar un recado al entrenador del Sporting, que solamente lo hice hace años en la hoja de lunes de Gijón, guía época. Aranguren, que era otro listo y fuera. Oiga, juegueme usted con este hemos. En el centro del campo hay alguno que no resta y este y el Sporting. Hay que trabajar. Usted un día coge los datos. Oiga, todo el mundo aquí a las 8 de la mañana. A trabajar. Al medio día comer y luego. hay ¿eh? que no que puede ser que ganen, que ganen mucho dinero, joder. Más que un probe ganen. ¿Eh? Que está trabajando 12 o, o 14 horas. No, que no, no, no. Esto y hay que trabajar, chaval. Y trabajar y trabajar. Esos probes. Acuérdeme siempre de los ultras. Que yo estuve 10 años en el Morinón, segunda división. Los probes hay invierno y verano mojándose, ayudando a Sporting. No, se rompen butaques. ¿Y tú qué hacías también tú, de lado de ellos? Aquí me voy a poder decir, yo de, yo, de, yo de chavalín era muy gamberrete. Y llevé a con razón. Luego, ojo, tuve un maestro, Don Plácido Beltrán, de Cianu Langreo. Adelantaba su tiempo. A mí quiso hacer de mí. Hoy oh, si hago caso, amigo mío, si hago caso, parece que, y es tarde, pero... Bueno, yo tarde para algunas cosas, para otros no. Que llevo 20 años sin beber. ¡Se acabó! Que ya estuvo bien el mariachi. Ya estuvo bien el cachondeo. Ahora, paisano. Porque el paisano tiene que ser paisano aunque y pegue la mujer. ¡Nada más! Ojo, a mí me gustan todas las mujeres, todas las mujeres de, que hay, pero más la mía. Porque la mía aguantóme carros y carretes. Sacóme de mil líos. Hizo de madre, de padre de madre. Hola, ma. Hay mucho que no te veo. Yo no te hice nada. ¿Eh? Pero bueno, así es la vida. Yo, no, yo soy de Izquierda Unida y cristiano. Que, que sí, pues se puede ser de uno y de otro. No, de, no es que soy ateo de qué. Todo el mundo cree en algo. En algo. En el sol, en la luna que las mujeres, que las mujeres y es mucho macho. Son romper narices y tal, pero tienen algo. Hubo un refrán, hay un refrán que dicen que tienen más do te, dos tetes que, dos, que, que una carreta, algo así, ¿no? Y de verdad, aquí yo soy portable, ¿eh? Yo a las mujeres no me vales ni para frejar la cocina. Y no digo muchas cosas porque ya me entienden. a mí llamaronme en una ocasión que porque vosotros los internautas, como se dice, que sois los mejores, me apunté a eso de gran hermano, no sé qué. Y gran hermano. Pero, bueno, tuve seis horas allí haciendo un, un tal y el, el, de, el de cámara, y tal chaval y estaba ahí preguntándome, pero vino. Llamóme xenófobo, llamóme racista. Y digo, cómo yo. Yo la gente que viene de fuera aquí y no viene a, a trabajar a, a mí no me interesa. Aquí, el que venga aquí a Asturias tiene que acostumbrarse a lo nuestro y a trabajar, como los demás. Yo no pido eh, Pérez Al olmo ni negro ni blanco. ¿Qué me importa el negro ni el blanco? El que venga aquí a trabajar. Y si no, chico, vente, que hay una vergüenza. Que tengan que echar la sidra a los sudamericanos. Ojo, a mí son tan españoles como yo, porque tienen apellidos como yo, españoles. Porque yo soy asturiano y español. Y el que lo vea, no sé quién dijo un día que era español y asturiano. Bueno, chicos, tú, y es donde te da la gana. Yo soy asturiano, nací en Langreo, en la cuenca del Nalón, que está aquí ya muerto. Está muerto. Cualquier quien vio aquello, quien lo ve. Y claro, ¿cómo la gente de Langreo, o sea, de la cuenca del Nalón, de la cuenca del caudal, no se van a poner cabreados porque ellos ya están jubilados o tienen pensión, pero el porvenir de los hijos. aquí está muerto. Joder, trae una fábrica de condones, si quiera, o algo. Claro, y así, trae condones. Porque hay condones, y muchos los dos condones, ¿eh? Los chavales, coño, hay que poner condón, que si no hay enfermedades. Claro, y sigo con la cuenca, en la cuenca, en el canalón. Yo estuve hace poco allí, que yo está, está muerto, chico. Y en, encima, no hace nada, Entonces, fíjate, hay un pueblín que se llama La Nueva del Angreo, que antiguamente pertenecía hace años por eso de los curas y tal, parroquias. Hace poco, primer certamen, o no sé cuál es certamen, de la poesía a la minería. Un pueblín que tendrá 200 habitantes y se mueve más que mi madre. Concurso también de, de, de cante asturiano, que yo digo cante asturiano, no tonada. Cante asturiano. Ah, hablando de, de cante asturiano, quiero felicitar a Xoaco Amieva, que ayer una televisión, que pagáis to, que pagamos todos, hubo ahí maestros de la gaita, que son unos fenómenos. Yo era más del, del tambor, me gustaba más el tambor, pero aquello de replicar. <laughs> y yo a Cua Mieva un día para no sé qué ir a para de algo al tuca a mujeres, pero no me llamaste más, así que haz el favor. Además presentado por una chavala muy buena y tal. Pero vamos a ver, lo de las televisiones, y es mucho. Esta, esta televisión, ojo, eh, ya sé qué vas a decir, Pachi Poncela, vas a decir que soy un pelota. No, déjeme sin Álvaro, Álvaro Poncela. No, yo soy, yo soy bien nacido y soy agradecido. Ahora bien, hay un chaval ahí dando los partidos del Sporting que yo si sí lo escucho y es por Iván Iglesias, que es un fenómeno. Si no, bueno, chaval, dices cosas, eres un, si, ¿no eres un pelota. Tú tienes que yo hace poco estuve viendo el partido y a la vez puse la radio yo estaba viendo tu partido, chaval. Tengo que que a la gente. Oye, chaval, yo, yo no sé dónde salís ahora. Una vez que vais para Madrid en eso de, ahí, de entrar a trabajar no sé si es que el aire de allí y vos coge la mente distraída y eh, sabéis más de fútbol más que mi madre. Pero si, si teóricamente sabréis esos libros muy bien. Faltamos la práctica. Yo como todo, yo antes follaba, ahora hago el amor. Qué diferente. Yo ahora hago el amor de verdad. Y ando en calcetines, sin calcetines, todo el año. P ¿Por qué? ¿Para qué? Yo tengo que andar a gusto. Coño, antes, ¿Y qué, chaval? Y ando con, 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 con porque hay que traer, por, por aquello de qué tal, ¿no? ¿Pero de qué? Vamos, yo estoy, estoy asustado. Porque hay veces que me pongo de mala hostia. Oír, oís cosas en la televisión. Ah, estos listos, en debates. Aquí, mira, eh, podéis llamarme pelota si queréis. Eh. Yo, eh, hay aquí en esta casa, que es Tele Asturias, hay debates, un debate, no sé si los martes o miércoles, o no, todos los días, todos los días. No, 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 me lo dijo nadie, eh, todos los días. Y vi gente muy interesante. Bueno, vi, vi algunos <laughs> también que, que van a mi Dios. Eh, hay uno que es fil filósofo, que el padre también era bueno, era bueno, valga bueno también se le apellido a él. Lo mismo el padre que él, saben por dónde andan. Luego vienen otros, que yo no sé, de verdad, esta casa para mí es muy respetable, y puede entrar aquí, os da la gana. Yo estoy agradecido, porque me dan esta oportunidad de decir cuatro cosas, y más que os voy a decir. ¿eh? Ah, quiero mandar un recuerdo especial, porque tengo muchos amigos. Claro, los padres ven a internet y tal. A Amador y, y, y Carlos. A, a, a Jaime, a Diego, a Pelayo. Tengo una pila de amigos. Claro, no está más al ser amigos de las madres, pero ojo, escasáis. Yo toda la vida respeté a las casais, amigos. Porque el que no respeta, oye, a todos los que yo conozca, que, 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 que tienen marido. Es que no es que aquí, aquí llegues a cierta edad y si dices a una mujer llámate viejo tonta del bote yo estuve en Argentina un mes y vine porque a la señora que tengo en casa le debo mucho respeto y ella lo sabe allí había una chavala de 18 años y, si algo, y se reía quería, quería un poco de juerga aquí realmente les mujeres y les manzanes tienen que ser Asturianes. Porque decís que si bailo para un lado y para otro, que si digo, y que bailo porque si no bailo, se me cuten los cables muchas veces, y luego digo cosas que a lo mejor no tengo que decir. <coughs> Perdón, <coughs> son los nervios que me tienen aquí, de ver tanto imbécil por ahí por fuera. Porque vamos a ver, con lo bien, igual que los coches, no hace falta correr. Yo, yo, yo también también fui joven como tú. Y también corrí. Lo bueno, de correr, lo de Fernando no lo escuché mucho. Yo, yo come muy, me gustan mucho los coches. Y eso no me gusta porque hay que quemar gasolina, quemar ruedas y, y pasando hambre en África. Eso dicen, ¿no? ¡Ay, ah, qué? Y es de, de, de demagogo. ¿Qué demagogo ni que mi madre, chaval? ¿Qué hay que quemar gasolina y quemar ruedas? ¿Para qué? Para un paisano que anda 300. Eh. Perdón otra vez, que soy educado, ¿eh? No, a mí no me gusta quemar las cosas por, por quemar, como manifestaciones. Manifestaciones, si no fuéramos cuatro morregos que hay en los extremos, ¿por no se van a, a manifestar? Hay que hacerlo, estás en tu derecho. Los curas, los curas, perdón, iba a decir, los curas paso de ellos, no, no. Los médicos, si están así, por algo será. La gente no se pone a decir cosas por, por la puta cara, no. La gente sí protesta allí por algo. Oye, es que los médicos, bueno chaval, y los médicos y los maestros de escuela, ¿qué pasa? Todo el mundo tiene derecho a vivir. De hecho, aquí hay gente con subvenciones que yo sé cuando trabajen, chicos. Con los móviles de la hostia modernos, en bicicletas, páginas escases, yo no lo entiendo. Pero vamos a ver. Ah, lo de la sidra, que sudamericanos estén echando sidra. Claro, trabajen 12 horas, no me quiero meter cuánto cobren, porque a lo mejor hablo yo demasiado a lo mejor están cobrando bien. Pero hay pocos estudiantes que echen sidra, ¿eh? Por algo será, no sé, a lo mejor yo que no les interesa el sueldo. No quiero meterme con decirle que aquel a carga poco, cargan mucho. Pero yo creo que sí sé, y eh, lo es que gente en Gijón, en el que tiene negocio, no voy a dar publicidad porque. Lo van a decir aquí que eh, la policía hay que pagar, la marcha. Que él, trabajando toda la vida no se hace rico nadie. Vas pagando, hacienda, que hacienda te enseguida, cargas sociales. Ahora bien, si limpias algo, <laughs> yo es rico, porque yo trabajando, yo sí, yo puedo haber sido rico si hubiese sido ahorrador. Pero si hubiese sido ahorrador, ¿para qué? ¿Para dejarlo para los demás? No, gastarlo yo, eh, que se ha gastado ah, bien. A ver. Joder, no. Ah, otras cosas. Productos asturianos, sí, señor. Hay que comer y consumir productos asturianos, pero claro, es que son muy carucos, ¿eh? Hay veces que los sé si intermediar, porque otras cosas, los intermediarios, eso ya es grave. En el fútbol, que tengo algún amigo representante, pero chicos, yo digo lo que siento. Igual que el queso, el queso de asturias es el mejor que hay en el mundo, está algo caruco, ¿eh? e cabrales aquí o de otro lado aquí. Y vio muy caro. Y que, que, que bueno, fueron más baratinos. Eh, los chorizos. Hay unos chorizos que durias en Asturias, aparte de los, de los otros chorizos, que <laughs> de todo. Los de comer, no hay... Vamos, hay, buenísimo. Pero yo me a comprar productos asturianos y, joder, macho, hasta la leche. Toda <laughs> leche y hay mucho. El paisano está en el campo, allí, con los vaques, y traballar, y traballar, y traballar, y a la hora de la verdad, tres pesetes. Pero cómo es esto. Aquí, aquí todo el mundo roba menos O sea, el que trabaja é y un pro toda la vida. Vaques pa aquí, que si, les, que si no sé qué, que si baja lobo y, y trabaja, porque va vaques non ahí no, no, tienen descanso, comen todos los días, hay que limpiar, hay que trabajar. Y mi, mire eh, minería, Aquí, aquí, aquí es cuenques. cuando había miles trabajando, todo el mundo vivía bien. Ahora el carbón no interesa. Pero si hay que traerlo que es a dios, si hay que pagar también, hay que pagar el porte, hay que pagar. Aquí es caro. Es caro porque es caro. Porque os Madrid, en Madrid está bien, también bien, está bien, bien donde, donde yo dijera. En Madrid, en Madrid qué? No hay más que fartones. Ah, y, y voy a deciros otra cosa. El, el príncipe de Asturias, vale. Vamos en todo el mundo y tal. Pero el jurado viene de Madrid. <laughs> Estoy mucho. O sea, aquí, aquí somos tontos. Aquí no hay gente para hacer, un, para, hacer un, eh, para hacer un jurado de esto y de lo otro. Y luego dan premios aquí, como los de cine. Yo no creo en eso de cine. Yo hice un corto y tal. Y nada, yo no, he invitado. Yo no voy a invitar. Yo no quiero nada de eso. Pero vamos a ver. Manu gusto, que yo sí, soy pesado, y voy a decir otra vez, y siempre que quiera, ese chaval, no sé si él, porque está apuntado a un partido, que a mí no me importa tres cojones el partido que sea. Y es campeón del mundo 11 veces, eh, dando remos, chaval. Y si no fuera porque tiene ahí un no sé qué, trabajar, tiene que trabajar. Y eso, eso requiere mucho. Luego también tengo otro amigo, Javier Nar. Pues y me ha un pouco tal, que tampoco me llama, llamame una vez o dos. Has de llamar, chaval, que contigo para darte ánimo. te fastidiaron entre la Federación Asturiana y la de Madrid y la Nacional, te fastidiaron ir a, la, la Olimpiada. Pero, pero ¿dónde estamos, chaval? Y Manu Busto, que es una gran persona, dígatelo yo, a ya amigo mío en Facebook. Tengo ganas de verlo en persona que hace mucho no lo veo no la pía, no dice nada. Y aquí los demás, hai cuatro pi, pi, pimpinetas, entrenadores de fútbol. Bueno, bueno ¿Tú a entrenaste, chaval? ¿Y tú qué ganaste en el fútbol? ¿Vas que trabajar? ¿Qué? Fuiste un obrero del fútbol. Y ahora te das, te das el, la cosa de opin, opinar de qué, chaval. Yo, vi yo, 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 yo Muchos años, y lo dije siempre, en el Torre de los Reyes, que era de Ciaño, no de Sama, de Ciaño, ahí vi yo verdaderos figuras. De Oviedo, el, el Cuervo, el, yo qué sé, Gijón, ahora mismo se si me, si me malaba ya, pero de Oviedo. De Oviedo tuvo un, un, un defensa derecha que se si nace en Madrid y en 20 veces. Tony. Un fenómeno. Lalo, José María, muchos y otros y otros. Porque yo soy del esporte, sí, pero ante todo, asturiano, que lo tengo mucho orgullo, ser asturiano. ¿eh? Y me repito y me vuelvo a repetir. Así que ya sabéis, mirar por lo que tenéis, que el que venga detrás, que arree. Hay que darles educación, sí, pero los padres de ahora, a mí no me convencéis, los guajes hay que ponerlos al día, y si hay que meter un hostiazo, metáislo. No, es que son más presos. la ley y el menor. Bueno, es que me pongo, voy a dejarlo porque ya me están diciendo que en la tele en la hora y en la ahora. bueno, me pongo de muy mala uva porque los padres ahora queréis tenerlos ahí. No, yo conozco padres que fui a traerlo, traerlos al día. Pero la otra mayoría, por decir algo, el lenguaje, el lenguaje hay que dar lo que hay que dar. ¡Ay, ahora no te lo pierdas! ¿Dónde vas a tesores? De juerga. Pues solo es 12 de la noche, chaval. Y no va a venir para casa. No, no. Y la madre la prueba toda la noche sufriendo porque el lenguaje ¿dónde estará? Ya veo lo que pasó en Madrid. Que yo no sé cómo puede, puede pasar eso. Porque vamos, eso ya es de vergüenza nacional. Yo aquí tengo el botellón. Bueno, los chavales, ¿quién no fue joven? Más que arme, yo no arma ninguno nada, joder. Si son santos muchos de ellos. Pues claro, pero ¿a quitar a la una en casa de la noche, no a, la, no a las seis de la mañana, chaval? ¿Qué es ahora? ¿Dónde vas? Yo es que yo lo entiendo. ¿Moderno de qué? Soy tanto como tú moderno, ¿eh? Igual que tú de moderno. Ahora, si moderno hay que tener, hay que tener pendientes. Traer cola, traer el pantalón como cantinflas. No soy moderno, chaval. yo soy moderno de verdad. ¿Eh? Que ahora vestimos peor que nunca. Ahora unos, unos, unos trajes, Pero chaval, si a los domingos presta muchos eh, de cromatina y, y curiosín y tal. Aunque hay mucho de sport. Pero joder, la cromatina hay que ponerla de vez en cuando. Y, y, y peinadín. Ahora no, aquí para que vaya... Si eres moderno hay que ser despeinado. De, de Vete tú, chico, como como, como, como te, te da la gana. Estamos en, No estamos en heredocracia. Pues bueno, vale. Pero a mí, eso de. No, no, soy tan moderno como tú. Por no decir más. ¿eh? Así que ponemos en su sitio y respetar a los maestros. ¿eh? Que los padres. Ahora, oh, no, no, es que es muy fiu. ¿El qué? Como los demás. Un canta mañanas. Volo al día. Chavalín, esto y así, así y así. Claro, todo lo tenéis, que me dicen es a mí. Ah, toma da, 10 euros, te voy a dar la vuelta. No, 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 déjate 10 euros. Ven al caguaje. Ven acá. ¿Qué años tienes? 18, ¿no? Vale. Vamos tú a, a dar la vueltina. Claro, esto y así, y así, y así. Y así funcionan las cosas. ¿Que vos sois pesao? decirlo mira. ¿Mandáis un inmenso hasta las Asturias? Henry, hay que hablar de esto, Henry, hay que hablar de lo otro. Y yo hago vos caso. De algunas cosas, porque hay cosas que me decís que yo no me atrevo a decir escala al público, porque igual bien pago con la rebaja y yo no quiero comprometer a Tele Asturias Así que ya lo sabéis. Hasta la próxima y que sea mejor. Un abrazo. Suerte.